Damas y caballeros, buenas noches. Ya estamos aquí desde el torneo LG. Aquí en la gran final entre el equipo de Calgary, es el equipo de Cruz Azul. ¡Gol! ¡Gol de Misael! El gol más rápido del torneo, brother, lo realiza el equipo Calgary y ya se colocó 1-0 en esta gran final. Así es, brother, en la semifinal también Calgary mete un gol de a los pocos minutos de vestidor, se puede decir, y creo que rompió su propia marca o su propio récord. Pues ahí ya se puso en ventaja el equipo de Calgary. Quiere ser campeón esta noche y lo está demostrando desde el primer minuto. Ahí Sebas que está de espalda, Sebas que se apoya para Víctor con el disparo y el balón que se va por un costado. Ahora vendrá Zurdo que sale jugando ahí con Sebas que le da la vuelta ahí para su compañero. Ahí se pelea fuerte el balón. Balón que llega hasta el arquero. Ahí tratando de salir jugando el equipo de Calgary. Nuevamente retrasa el balón. Ahí buscará alguna jugada de peligro por el costado izquierdo el equipo de Calgary. Y el balón se va y será balón para el equipo de Cruz Azul. Ahí con Zurdo. Zurdo que busca ahí adelante clarear al arquero. Pero ese balón será para el equipo de Calgary. Aquí viene nuevamente el equipo de Cruz Azul. Ahí con Ricardo que trataba de filtrar el balón. Nuevamente Sebas. Ahí Misa que se pone de frente. Misa que filtra para Víctor. Ahí le hace un extraño a Víctor. Ese balón se va y ese balón será para el equipo de Cruz Azul que sale jugando. Ahí con Israel. Israel que le rebota el balón, le pega en el cuerpo y ese balón se va. Y ese balón seguirá siendo para el equipo de Calgary. Ahí con Víctor. Ahí Víctor que trataba de filtrar el balón. La defensa que de primera manda el disparo hacia la portería del arquero Oscar. Oscar que busca ahí a Misa que la baja excelente. Ahí va por el costado derecho, se hace un poco de bolas, pero recupera el balón nuevamente. Ahí lo presionan. Aquí viene nuevamente el equipo de Calgary, ahí con Víctor. Víctor que realiza el disparo, que balón que rebotado ahí en la humanidad de Sebastián. Será tiro de esquina a favor del equipo de Calgary. Ahí viene el centro. Ahí Misa que recorta, se quita a Ricardo que lo marca de cerca, nuevamente para Noé, Nariz que realiza el disparo, viene Zurdo que toca ahí para Dani que toca para Ricardo, y nuevamente el equipo de Calgary, ahí tratando de filtrar ese balón, Ricardo que le baja el balón ahí a Dani que trata de filtrar el balón. Ahí nuevamente viene el equipo de Calgary, ahí para Misa. Ahí se escucha el silbatazo. Será balón para el equipo de Calgary. Ahí como gesto de fair play. Es el balón para el equipo de Calgary. Y aquí viene el equipo de Calgary, ahí se equivoca en la salida, llega fácil el balón hasta Oscar y Oscar sale jugando ahí con Víctor. Víctor que retrasa el balón, pero nuevamente recupera el nariz. Ahí viene Víctor que filtra el balón, ahí el Zurdo en el fondo manda el balón hacia un costado y ese balón seguirá siendo para el equipo de Calgary, ahí con Sebas. Misa que pisa el balón, ahí mandan el balón a donde sea y ese balón será para Oscar, el arquero del equipo de Calgary. Aquí viene el balón para
Víctor, balón que no llega a su destino, la defensa que la manda donde sea y Sebas no se quiso meter en problemas. Y ahora viene nuevamente el equipo de Calgary, ahí con Víctor. Víctor se quita uno, Víctor se quita dos, ahí recupera Nariz. Nuevamente el equipo de Calgary ahí trata de Felipe de realizar el disparo y el balón que se va a un costado del arquero zurdo. Y nuevamente el equipo de Cruz Azul, ahí Nariz que trataba de ejecutar un tiro libre hacia la portería, pero que no llegó a su destino. Nuevamente viene Dani con el disparo que pega en el travesaño. Ahí parece foul a favor del equipo Calgary. ¿Cómo ves, Miki? Hasta el momento esa gran final aquí desde Totolco, en Chimalhuacán. Brother, pues un equipo de Cruz Azul que ya se ve cansado, brother. Se ve cansado. Lamentablemente su táctica o su estrategia de cometer faltas es lamentable, digo, porque ya en su cansancio y en la forma de juego del equipo de Calgary se ve que ya se desesperan al ver que el equipo de Calgary toca, se mueve, gambetea y están jugando bien, brother. Tu equipo ya está jugando bien, brother. Tu equipo favorito por hoy. Así es, pues aquí vendrá Oscar a realizar ahí el saque de meta y sale jugando ahí por el costado derecho, tratando de generar alguna jugada de peligro. Ahí Misa que mete el pie fuerte ahí con Dani que se apoyaba en Israel. Ahí Sebas que realiza el disparo de larga distancia. Y ahora es nuevamente el equipo de Calgary el que sale jugando. Aquí viene el balón para Víctor, que no puede agarrar ese balón. El equipo de Cruz Azul con Israel, que trataba de filtrar ese balón, pero que ese balón se va y ese balón será para el equipo de Calgary. Y ahí lo toma Felipe. Felipe ahí tratando de apoyarse en su compañero. Ahí Víctor. Víctor que está de espaldas. Víctor que toca fácil. Ahí nuevamente para Felipe, viene el disparo y el arquero en el fondo, mandando el balón hacia un costado y será tiro de esquina a favor del equipo de Calgary. Ahí nuevamente Víctor con el disparo y el balón que pega en la defensa. Ahí viene nuevamente el disparo. El equipo de Calgary que ya se lanzó hacia enfrente, que está tratando de tomar la ventaja por dos goles. Y el equipo de Cruz Azul que trata también de generar alguna jugada de peligro. Así es, brother. Veamos qué sucede. Ahí cualquier error podría costarle el gol al equipo de Calgary. Pero un Calgary, brother, que ha estado tocando bien. Toca en cortito, toca bonito y juega bonito, brother. Aquí viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol del equipo Calgary! Gol de Víctor, damas y caballeros. Y cayó el segundo de esta noche. Y se quieren llevar este torneo LG desde Totolco en el Estado de México. Ahí se escucha el silbatazo. Foul de Ricardo. Y será balón para el equipo de Calgary. Aquí viene el disparo ahí por parte de Misael, que se va por un costado de la portería de zurdo. Y ahora viene nuevamente zurdo que busca por el costado izquierdo a Ricardo. Ricardo que realiza el disparo. Ahí la defensa del equipo de Calgary solamente vigila. Ismael que recupera el balón. Ahí Oscar que solamente vigila que ese balón se vaya. Y será balón a favor del equipo de Calgary. Ahí Misa que realiza el disparo, pero que ese balón se va y ese balón será para el equipo de Cruz Azul. Ahí Víctor que filtra el balón para Felipe que filtra el balón. ¡Gol!
de Calgary. Gol de Felipe, damas y caballeros, y cayó el tercero de la noche. Y se está perfilando para llevarse este gran torneo el equipo de Calgary, ya con un marcador de 3-0. Y aquí viene nuevamente Felipe Pau a Víctor. Víctor que retiene el balón, la toca fácil ahí por el costado izquierdo, ahí arriesgan de más, ahí comete foul Vic y será balón a favor del equipo de Cruz Azul. Así es, brother, oportunidad manifiesta para el equipo de Cruz Azul, necesita cortar distancias esta primera parte. Aún le faltan muchos minutos y urge que meta el primero el equipo de Cruz Azul. Y pues si no, brother, ya huele a campeón. Ya huele a Cruz Azuleada. Aquí viene Víctor. Víctor que trataba de bajarle el balón ahí a Misael. El balón llega hasta Zurdo. Zurdo sale con Isra. Isra que está de espaldas. Filtra el balón para Ricardo. Ricardo le roban el balón. Ahí nuevamente Misa. Misa que filtra el balón. Parecía que caía al cuarto de Felipe, pero el balón se va por un costado de la portería de el arquero Zurdo, que solamente vigila cómo se va ese balón. Ahí le cometen foul a Dani. Balón que será para el equipo de Cruz Azul. Así es, brother. Ya el árbitro señala la falta y será oportunidad para el equipo de Cruz Azul, brother. Pues aquí viene Dani con el disparo y el contrarremate de Ricardo, que se va arriba de la portería de Oscar, y el equipo de Calgary saldrá jugando en saque de meta. Ahí para Víctor. Víctor que ya se dio la vuelta. Víctor que filtraba el balón para Felipe. Nuevamente Víctor. Víctor que se enfrena. Ahí se pelea fuerte el balón sobre el costado izquierdo. Ahí Vic que pisa el balón. Aquí viene Zurdo. Zurdo que va por el costado izquierdo. Ahí ya lo marcan dos de cerca. Se apoyaba en Felipe. Ahora viene el contragolpe con Dani. Dani que pierde el balón con Víctor. Ahí Felipe que le da toda la vuelta para Zurdo. Zurdo que manda el derechazo, que se va por un costado de la portería y sale jugando Zurdo con Ricardo. Y aquí con Irra, pero Irra pierde el balón. Ahí recupera el balón el equipo de Calgary, pero ese balón se va y ese balón será saque de meta a favor del equipo de Calgary. Así es, brother, oportunidad para el equipo de Calgary de salir tocando, y se equivoca, brother. Ahí el equipo de Cruz Azul que insiste, ahí va con Dani, el disparo, travesaño, brother, la suerte ya no está con Cruz Azul. Pues ahí un encontronazo bastante, pero bastante fuerte. Esperemos que esté bien el arquero Oscar. Ahí la segunda tarjeta. Le están dando los primeros auxilios al arquero Oscar. Pues un equipo de Calgary que desde el primer minuto salió con todo. Quiere ganar esta final, Vicky, y creo que hasta el momento es el equipo que más se ha visto esta noche, con goles, con fútbol, recuperando el balón y generando jugadas de peligro. Así es, brother. Así es, como lo dices, los partidos que nos ha tocado verlo definitivamente han jugado bien. El excelente juego que han tenido los ha puesto en la final, brother, y probablemente acorde al marcador que llevan hasta el momento, probablemente podrían culminar con el compromiso siendo campeones, brother. Así es, ya últimos minutos de este primer tiempo, pero creo que el equipo de Calgary ha hecho las cosas bastante bien como para ser campeón esta noche. Creo que el marcador hasta el momento nos dice que el equipo de Calgary ha hecho todo para ser campeón esta noche en este gran torneo LG aquí desde Totolco, Chimalhuacán, Estado de México. Así es, brother, pues veamos quién levanta el trofeo, quién se lleva el reconocimiento de campeón, brother.
Y pues ante todo un saludo especial para toda la banda de aquí de Chimalhuacán, de Chimalhuacán, brother, de Chicoloapan, de Los Reyes La Paz, de, claro que sí, de Iztapaluca, Nesa, de Chalco, de toda la bandota que siempre nos apoya compartiendo, difundiendo nuestro material y siempre está al pendiente de nuestras transmisiones. Muchas gracias. Y se va uno de los jugadores, hermano, que lamentablemente había hecho los goles en los partidos anteriores. ¿Quién va a hacer los goles el día de hoy de parte de Cruz Azul? Se va Ricardo, brother. Pues está bastante difícil, brother. Veremos cómo se coloca ahora el equipo de Cruz Azul. Aquí viene Víctor, que es de los jugadores más destacados de este torneo. Ahí tratando siempre de salir jugando con sus compañeros. Viene Zurdo. ¡Gol! ¡Gol de Calgary! Y ya llegó el cuarto de esta noche, Miki. ¿Y pediste carreta? Así es, brother, llegaron con la carreta y probablemente se vayan con una carretada de goles el equipo de Cruz Azul, brother. Pues ahí Víctor que toca para Zurdo que realiza el disparo, pero que es rebotado en la humanidad de Sebas. Y ahora sale Oscar nuevamente para Zurdo, ahora el equipo de Calgary se ahí tocando. Víctor que recorta hacia el centro, tiene fácil con su compañero ahí, con Felipe que está de espaldas, pero ya se dio la vuelta. Nuevamente el equipo de Calgary tratando de salir siempre jugando. Ahí se equivoca Hormiga en la salida, comete foul y será balón para el equipo de Cruz Azul. Así es, brother, oportunidad para el equipo de Cruz Azul. Ahí está Zurich, me parece que también es No. ¿Sabes quién es él? El jugador Dani, brothers. Ahí está Dani otra vez que manda el tiro y atenta a la defensa del equipo de Caligaris, brother. Pues ahí Dani que se quería... Víctor que se quería avivar, perdón. Ahí viene Isra que no pudo controlar ese balón y será balón para el equipo de Calgary. Ahí quedó un poco mal el portero. Aquí viene Víctor con el disparo y el balón que se va por un costado de la portería de Zurdo. Aquí viene Zurdo con el despeje. El balón lo toma Zurdo que recorta hacia el centro, Zurdo que se lleva uno, Zurdo que se lleva dos. Ahí pisa el balón y ahora viene el equipo de Cruz Azul. Ahí con Felipe que recupera el balón, Felipe que va por el costado derecho, Felipe para Víctor. Víctor que trataba de regresarle la pared a Misael, pero Felipe hizo el esfuerzo, recupera el balón. Y nuevamente Víctor. Aquí viene Hormiga que rebota el balón en Israel. Ahí Hormiga que solamente vigilará que ese balón se vaya para que obtenga saque de meta. No, dice el profe que saque de meta, no es foul. Aquí viene Víctor. Víctor con el disparo. Ahí trataba de sorprender a Zurdo, pero no le sale la jugada como quería. Y se escucha el silbatazo. Escuchas el batazo, damas y caballeros, y acabo de terminar el primer tiempo de esta gran final, LG de este gran torneo relámpago aquí desde Totolco, Chimalhuacán, Estado de México. Hacemos una pausa, nosotros regresamos.
Damas y caballeros, ya estamos de regreso, para llevar a cabo este segundo tiempo en esta gran final de este torneo relámpago LG. Torneo categoría libre aquí desde Totolco, Chimalhuacán, Estado de México. Damas y caballeros, el equipo de Calgary viste de verde y el equipo de Cruz Azul de amarillo. El equipo de Calgary que está ganando esta noche 3-0. Y mi brother que siempre me acompaña aquí a mi lado, el famosísimo Mickey Congalero, que ya nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Mickey? ¿Qué pasó, brother? Ya regresaste a las andadas. Decías que andabas de vacaciones y entraste a la pura fiesta otra vez, brother. Ahí está, ya estamos aquí de vueltas. Después de un excelente fin de semana, brother, de vivir la vida nocturna, ya estamos disfrutando de lo que nos gusta. ¡El buen fútbol, brother! Oportunidad que busca el equipo de Caligaris. Y casi hacen la diagonal matona y aumentan el marcador, brother. Claro que sí, brother. Ah, se te comentaba. Ahí va el disparo potente. El hormiga que dispara y se va arribita del arco de Cruz Azul, brother. Excelente fin de semana, brother. ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo ves esta gran final? ¡Y gol! Gol de Misael, gol de Caligaris, brother. Ya llegó el cuarto de esta noche, Miki. Yo al quinto, perdón, ya hasta perdí la cuenta de tantos goles que han caído esta noche, Miki. Creo que ya el equipo Cruz Azul, pues algo normal en ellos, ya la Cruz Azulió, ya no creo que se levante de este marcador. El equipo de Calgary, que esta noche ha hecho un juego bastante efectivo, ha hecho los goles, ha tocado bien, ha jugado bien, y un equipo de Cruz Azul que llegó bastante cansado a la final, no se ha mostrado nada de lo que jugó en la semifinal, Miki. Brother, quiero resaltar que sí, ya el cansancio se ve y ya tienen un jugador expulsado y uno de ellos fue Ricardo, el que más goles metió en el torneo, brother. Entonces se ve difícil la situación en la que se encuentra el equipo de Cruz Azul. Y ahí va Paco. Uy, cerquita nada más, brother, cerquita, pasa ese balón, casi llega el sexto, pero se salva el equipo de Cruz Azul. Pues aquí viene el equipo de Cruz Azul, ahí Misa que recupera, Felipe que la toca hacia Víctor, nuevamente toma el rebote Misa que se apoya ahí con Zurdo que le toca el balón a Víctor con el disparo, ¡gol! ¡Gol! De Víctor, gol de Calgary, damas y caballeros. Y como lo dije, el equipo de Calgary ya se está encaminando a ganar esta gran final de este torneo categoría libre LG, aquí desde Totolco, Chimalhuacán, Estado de México. Aquí viene nuevamente Zurdo que recorta hacia el centro, Zurdo que se quita uno, Zurdo que se quita dos, ahí se tardó un poco, ahí lo marca de cerca Sebas, ahí Irra que trataba de filtrar el balón, Hormiga que hace el recorrido perfecto, hace la cobertura, Hormiga que solamente cubre el balón, ahí el balón lo toma Oscar y sale jugando nuevamente con Zurdo que lo marca de cerca, ahí Dani que le roba el balón, nuevamente el equipo de Cruz Azul tratando de generar alguna jugada para acortar la distancia de 6-0. ¿Ahora es así, Miki? Así es, brother. Brutal el marcador de esta noche. Llegó la carreta y va a ser una carretada de goles, brothers, que acorta distancia el equipo de Cruz Azul y meten el primero de la noche, brother. Pues ahí llegó el gol, ya ni te emocionó cantarlo, brother. Pues ya cortó distancias el equipo de Cruz Azul, ahí Misa que trataba de colocar el balón, Víctor que viene con el disparo, ahí Zurdo que no puede contener y será tiro de esquina a favor del equipo de Calgary. Ahí viene Víctor con el centro, ahí nuevamente Felipe que toma el rebote, ¡gol! Gol del
equipo Calgary y ya se puso el marcador 7-1 y no se ve por dónde el equipo de Cruz Azul reaccione o acorte de distancias esta noche. Aquí Isra que filtra el balón para Dani que realiza el disparo, pero se va por un costado. Y aquí viene nuevamente el equipo de Calgary ahí con Zurdo que busca ahí adelante a Víctor. Ahí viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Víctor! Gol de equipo Calgary, damas y caballeros. Y ni cómo ayudar al equipo de Cruz Azul que esta noche no pudo hacer nada en esta final. Que ya llegaron cansados, que ya llegaron diezmados y con una expulsión, expulsaron a su mejor jugador, el que hacía los goles, el que peleaba. Creo que le mermó mucho esa expulsión al equipo de Cruz Azul, Miki. Así es, brother, pero sigue el azul, no bajan la cara, sigue Israel, ahí buscaba al casaca número 23, sigue Cruz Azul buscando otra vez, Cruz Azul toca en cortito, Zurich con el disparo, y el arquero se tiende, brother, y manda a un costado ese balón. Así es, y aquí viene Oscar para Felipe. Ahí Felipe que manda el balón para Víctor que se pone de frente. Ahí se tardó Víctor, llega Sebas, la manda hacia tiro de esquina y nuevamente viene Felipe. Ahí trataba de filtrar el balón, se escucha un silbatazo, será seguramente un bote. Ahí, como gesto de fair play, Felipe le da el balón a Zurdo. Y Zurdo sale jugando con Zurich. Aquí viene Zurich. Zurich que pierde ese balón. Ahí con Víctor. Víctor que recorta hacia el centro. La toca para Felipe. Viene nuevamente Víctor. Víctor que está de espaldas. Víctor con el disparo. Gol del equipo que está ganando esta noche la final. Ahí le da risa a Miki, pero viene nuevamente el disparo y el arquero Zurdo ahí tratando de salir rápidamente con Dani que se perfila ahí, balón que rebotado en hormiga y el balón se va y Calgary está ganando. Eso era lo que quería decir, Miki, se me trabó la traba. Ya de tantos partidos que estoy narrando y tú no me ayudas en nada. Brother, no sueltas el micrófono, esta segunda parte como toda la gente lo sabe y me pide, saben que yo transmito las segundas partes, pero ya últimamente ya no sueltas el micrófono, quieres únicamente ser el que aumente el rating, brother, ya no me dejas nada, solo cuando me mandas a trabajar solo es como puedo narrar completo un partido, brother. Órale, pues, ya mañana te voy a dejar que narres solo, mañana te voy a dejar que narres solo. Y aquí viene el equipo de Calgary, ahí con Hormiga. Hormiga para Víctor, Víctor para Zurdo. Nuevamente Víctor con el disparo que pega ahí en la defensa. Ahí Felipe que está de espaldas, lo marca de cerca Zurich. Ahí ya le van a hacer el 2-1. Le roban el balón. Ahí parecía que era foul. Será foul a favor del equipo de Cruz Azul. Aquí viene el disparo, ahí balón que pasa arriba de la portería del arquero Oscar y Oscar sale jugando ahí con Zurdo que busca adelante como siempre a Víctor, ahí balón para Felipe que no pudo cabecear, nuevamente viene Misa deja el balón ahí flotando, llega Hormiga con un disparo que se va arriba de la portería de Zurdo. Y aquí viene nuevamente el equipo de Calgary con el disparo. ¡Gol! ¡Gol del
equipo Calgary. Gol de Felipe. Y ya perdí la cuenta, Miki. Ya que paren esta masacre, por favor. Así es, brother. Ya van 10 goles a favor del equipo de Calgary. Y ya la calabacearon, pero los de Cruz Azul, brother. Ahí Víctor, que parecía que se quitaba el arquero zurdo. La defensa y está atenta. Se quitan ahí al defensa. Ahí Zuris, que presiona a Víctor por el costado. Ahí tratan de recuperar ese balón. Se escucha el silbatazo. Ese balón será para el equipo de Cruz Azul. Ahí viene el equipo de Cruz Azul, ahí para Israel. Ahí Misa que recorta, la manda hacia Zurdo. Zurdo que viene con el disparo y el balón que se va por un costado. Aquí viene nuevamente el equipo de Cruz Azul. Ahí Misa con el disparo que nuevamente se va por un costado de Zurdo. Ahí Hormiga que rechaza ese balón. Viene Israel. Ahí filtra el balón. Viene el disparo por parte de Zuris, que se va arriba de la portería del arquero Oscar, que esta noche no ha tenido mucho trabajo. Aquí viene Felipao. Felipe. Retrasas Hormiga, ahí buscaban a Víctor. Nuevamente Hormiga, Israel que trata de bajar ese balón. Y aquí viene el equipo de Cruz Azul. Ahí Zuris que se regresa. Víctor que hace la cobertura perfecta. Puntea el balón hacia tiro de esquina. Y será el balón para el equipo de Cruz Azul. Ahí se escuchó un silbatazo. Ese balón abandonó la cancha. Ese balón será saque de meta a favor del equipo de Calgary. Aquí viene el equipo de Calgary. Ahí Vic que la baja excelente. Vic que la pisa ahí nuevamente para Zurdo. Zurdo que trató de filtrar el balón de taconazo. Y nuevamente Misa que toca el balón para Víctor. Víctor que le roba el balón Sebas. Nuevamente Zurdo recupera ese balón. Ahí Zurdo con el centro. Y el balón se va. Parecía que cantábamos el 15. No, brother. 11 goles, brother. Y ahí viene el disparo de parte del equipo de Cruz Azul. Y pierden la oportunidad, brother. Ya se ve a unos cuantos minutos. Faltan unos minutitos para que esto se termine, brother. Ya esta segunda parte, definitivamente el campeón esta noche y de este torneo. ¡Oh, bárbaro ese disparo, brother! Casi clarean al Zurdo, al arquero. Y ahí va otra vez el disparo potente, brother. Gran gol que pudo haber sido. Y viene el equipo de Cruz Azul intentando que llega a las manos del arquero sin problemas, del arquero de Calgary, que sigue tocando ahí. El buen túnel que hace Víctor, se la toca a su arquero. Ahí va para la Hormiga, ahí va para el zurdo que se da la media vuelta. Zurdo que la lleva, Zurdo otra vez para Víctor en cortito. ¡Gol! Llega el número 11 a favor del equipo de Calgary. Gran noche para el club Calgary, con 11 goles a favor. Se pone arriba en el marcador. Ya es majestuoso este marcador. Ahí viene el equipo de Cruz Azul buscando el toque, pero se queda el balón rápidamente. Calgary van con el zurdo mano a mano. El Zurdo, el disparo, potente disparo que se va por arriba del arco que defiende el Zurdo. El equipo de Cruz Azul se salva otra vez. Seguimos disfrutando de los últimos minutos ya de este gran partido entre el equipo de Cruz Azul con Calgary. Un Calgary que ha tenido una excelente participación en este torneo. Torneo LG aquí en Totolco, Chimalhuacán, Estado de México. Ahí viene Cruz Azul
tocando en corto, buscando el espacio, lleva el disparo y el gol. Llega el segundo a favor del equipo de Cruz Azul. Y sigue el equipo de Caligaris aumentando el marcador. Sigue el disparo potente desde la media cancha, intentando sorprender ahí al zurdo. Y es balón para el equipo de Cruz Azul. Cruz Azul que sigue moviéndose. Intenta, busca, le meten ya corazón y garra. Ahí va el disparo. Bonito. Gol. Llega al tercero de Cruz Azul. Le meten ganas, pero ya el tiempo se les va esta noche. Y viene la oportunidad para el equipo de Cruz Azul. Salen tocando otra vez. Ya en los últimos minutos le meten la intensidad. Lamentable, ya no creo que les alcance el tiempo. Sigue Cruz Azul al balonazo. Ahí buscaban a Zurich. Llega el balón, recupera a Misael para el equipo de Caligaris. Caligaris ahí en el fondo peleando el balón mano a mano. Zurich que presiona, Zurich que gana. Y Misael que peleando ese balón consigue el saque de puerta. Ahí va rápidamente. El árbitro señala que será penalti a favor para el equipo de Cruz Azul. No será tiro directo. Oportunidad ahí que agarra el balón Dani. Oportunidad manifiesta para el equipo de Cruz Azul. Le han echado ganas ya estos últimos minutos, pero lamentablemente el marcador se ve abismal. Ahí viene la oportunidad para Dani. Dani que tiene el balón, el disparo potente que revienta en la inmensidad de la barrera. Ahí viene el equipo de Cruz Azul. Cruz Azul que toca ahí en cortito otra vez. ¡Dani! Y el arquero. El arquero que se tiende y salva a su equipo para que mantengan el marcador. Viene Cruz Azul rápido. Se apuran, intentan acortar distancias. Y damas y caballeros, se termina este gran partido. El marcador oficial, Caligaris 11, Cruz Azul 3. Y es campeón Caligaris, indudablemente. Vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros, para mandar en los micrófonos con mi brother. Ahí anda Fercho, que ya se metió. Y vámonos, pausita. Thank you.
amigos, buenas noches. Vamos a entrevistar aquí a uno de los mejores jugadores del torneo. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Víctor Alfredo. Víctor, excelente torneo, brother. Creo que en todos los partidos demostraron la calidad que traen. Se hizo un buen resultado, hermano, y creo que son campeones merecidamente. Pues sí, pues la verdad, pues tenemos buen equipo y ahora sí que hicimos lo posible y se ganó. Gracias a Dios se ganó un trofeo con la fuerza de todo el equipo. ¿A quién le dedicas este triunfo, Víctor? A mi familia y a todo el equipo. Para todos, creo que todos se aplicaron, ¿no? Creo sí, que claro, es claro. Trabajo en equipo, pero siempre tener un talentoso como tú, pues es bastante afortunado el equipo, ¿no crees? Nunca debe haber un jugador de más, siempre somos iguales, nadie menos, nadie de más. Perfectamente jugamos normal, ¿no? Gracias a Dios ganamos un campeonato y muy, muy bien ganado. Pues muchas felicidades, Vic. Vamos a seguir entrevistando a tus compañeros, hermano. Felipe. Otro de los jugadores que hizo un gran partido, hermano, una gran final, hermano. Creo que bastante, el marcador bastante amplio, creo que dignos ganadores, hermano. Se nos dieron las cosas hoy, ya teníamos ratito de que con el equipo no llegábamos así. Es un torneo relámpago, pero lo que vamos a demostrar en dominical y en semanal. Primeramente Dios, este año es de nosotros, como dicen en el Cruz Azul. Pero vamos a ver, vamos a ya darle el mismo enjundia que le dimos hoy en el dominical y entre semana. ¿A quién le dedicas este triunfo, hermano? A mi hijo, Santiago, y a mi esposa que me vino a ver. Pues muchas felicidades, Felipe, y que sigan los éxitos, hermano. Gracias. Pues ahí estuvieron las palabras de Felipe. Pues vamos a la premiación que ya se viene esa noche. Aquí tenemos al amigo Celis, el director técnico del equipo de que esta noche fue campeón. Celis, ¿qué te ha parecido tu gran equipo, hermano? Salieron en su noche los jugadores, dieron todo por compañeros, también son compañeros de la vida. Y pues un gran orgullo de verlos triunfar hoy esta noche, que sigan en su camino de triunfo. Tienes que regañar a tu chavo porque lo expulsaron, se calentó de más. Sí, pues eso son cosas de fútbol, cosas que luego los árbitros catalogan un poco más estricto. Ah, Coreano. Regáñalo, ¿por qué lo expulsaron al cabrón y se perdió la final? Pues por peleonero, ¿qué podemos hacer? Los compañeros hicieron un gran partido y se ganan a la final, brother. ¿A quién le dedicas este triunfo, Coreano? A toda mi familia que siempre me ha apoyado siempre. ¿Y al viejo, nada? Sí, pues mi jefe, ahora sí que yo soy su discípulo, ¿no? Él me enseñó a jugar, me entrenó y todo. Bueno, pues espero que no le enseñes a ser broncudo, brother, no, que no. Lo lleves por buen camino y felicidades a los campeones. Gracias. Pues ahí estuvieron las palabras de papá e hijo que esta noche se coronaron campeones. Ahora vamos a ver a la premiación. En nombre de la Liga de Fútbol 6 Pares, agradecemos su participación en este torneo Copa LG 2021. Gracias a todos los equipos, se hace el esfuerzo para que ustedes se vayan. Un agradecimiento de pertenecer a nosotros. Tratamos de trabajar en esto para que estén un poquito contentos. Gracias al equipo de Cruz Azul, al equipo de Coyotes, al equipo de Caligaris, al equipo de Duro Bonito que participó. Ah, gracias. Al equipo de Galaxy 28 que también participó, al equipo de Portugal y al equipo de Inter. Hicimos una mezcla de las dos fuerzas que tenemos aquí, la semanal con la dominical, para que más o menos se midan. Gracias a todos ustedes por haber participado y vamos a llevar a cabo las premiaciones. Hoy tenemos la visita de licenciado Ulises Bastida. Buen día. Él es presidente de LG Sport. Como sabrán, estamos haciendo una asociación. Es un club deportivo a tercera de nivel profesional, avalado por la Liga MX. Toda la semana estuvimos llevando jóvenes a visorías para que ojalá y alguno de los jóvenes que están jugando prueben a nivel profesional. Qué mejor que jóvenes vayan a jugar, saquemos un poquito de aquí talento. Estamos trabajando con ellos, muy contentos. El propósito es hacer del deporte algo mejor y sacar talentos de Chimalhuacán
y dándoles oportunidad a los jóvenes. Él es el presidente de LG Sport, nos hace el honor de su visita esta noche y les voy a decir unas breves palabras para continuar con la promoción. Buenas noches a todos. Primero felicitar a todos los equipos que hicieron un gran esfuerzo. Felicitar a los campeones. Y mencionarles un poco del proyecto. El proyecto es una fundación, es una AC que buscamos sacar talento realmente de Chimalhuacán. Buscamos proyectarlos a equipos profesionales y darles esa oportunidad que no todos tenemos. Y yo, siendo nativo de Chimalhuacán, tuve la oportunidad de jugar profesionalmente. Mi último equipo fue en Alemania. Y es difícil, es complicado que llegues a otro municipio, a otro estado, a otro equipo profesional y que te digan, ay, eres de Chimalhuacán, y a esconder los celulares, a esconder las cosas, porque realmente esa imagen tienen de nosotros. Pero aquí en Chimalhuacán hay talento. Aquí en Chimalhuacán hay gente que quiere salir adelante. Y yo soy muy creyente que si damos la oportunidad, damos las herramientas, lo vamos a lograr. Vamos a poder sacar no uno, ojalá y sean 10, 15, 20 jugadores profesionales de aquí. Yo que tengo el gusto de conocer a algunos, no a todos, pero vamos a lograrlo. Vamos a seguir haciendo torneos, vamos a sumarnos a esta causa y les pido a ustedes que se sumen, que crean en un proyecto que es para impulsarlos a ustedes. He visto a varios jugadores, yo creo que en esta semana espero verlos allá en el entrenamiento con el primer equipo. De hecho, ya han ido algunos jóvenes, algunos chicos, y buscamos hacer algo que realmente sirva para nuestro municipio, que sirva para ustedes, que realmente lo valoren. ¿Por qué? Porque buscamos salir adelante, al igual que ustedes. Gracias. Vamos a llevar a cabo ya la premiación y va a pasar el equipo de Coyotes, tercer lugar de la Copa LG Sport. Pasen, por favor, jugadores. Todos los jugadores, por favor, vengan a la foto, no pasa nada. Jugaron bien. Les vamos a poner una medallita, una porra al equipo de Coyotes, por favor, equipos. Una, dos, tres. Chiqui, tu mano a la misma, va. Thank you.
equipo de Cruz Azul. Segundo lugar de la Copa Elia Sport. Pasen, por favor, muchachos. Vamos a hacer entrega de cajas y tres balones. Ahora sí, vamos a decirle al campeón de la Copa Elia Sport que pase el equipo de Caligaris. Adelante, muchachos, bien ganado su premio. Que pasen, si no pasan no les damos, ¿eh? Equipo de Cruz Azul, tantito por favor. Una foto rápida para el blog del Facebook. Con sus trofeos y sus balones, por favor. Thank you.
damas y caballeros, vamos a entrevistar a quien hizo posible esto, este gran torneo, hermano. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, Ulises Bastida. Ulises, excelente torneo, hermano. Yo creo que es una gran motivación para los jugadores que les hagas esta invitación para que poco a poco trasciendan. Claro, sí, es una oportunidad que buscamos todos. En su momento yo como futbolista buscaba a alguien que me tendiera la mano, que me apoyara, que me impulsara. Y es lo que hacemos, lo que buscamos hacer ahora es dar ese apoyo a nuestra juventud, ¿no? A todos los que son de Chimalhuacán, apoyarlos y darles ese empujoncito que no todos tenemos. ¿Qué le puedes decir a toda la banda que quiera formar parte, hermano, de este gran proyecto? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cómo te pueden buscar? Claro, mira, de hecho somos, aquí son cuatro ligas las que conforman ese proyecto. Tenemos el equipo UPSL de la Liga de Estados Unidos, se llama UPSL MX, y buscamos, de hecho, nuestras sedes en La Laguna, en Chimalhuacán. Y pues ahí nos pueden a buscar a las 8 de la mañana, inician los entrenamientos general, todo es gratuito. Todas las categorías, para todos los papás que estén interesados en llevar a sus niños, ¿qué categoría empiezan a manejar? Categoría Pony, desde la Pony hasta el primer equipo, que tenemos a jugadores como Salomón Guivias, a jugadores que vienen de Colombia, que han jugado Primera División, nuestro entrenador que es Wilder Medina, que fue 3 veces campeón de botín de oro allá en Colombia. Entonces tenemos un buen material para poderles brindar la mejor atención a todos. Pues, ¿qué más le puedes decir a toda la gente que quiera formar parte de este gran proyecto, hermano? No, pues que si tienen ganas de salir adelante, los esperamos. Pues muchas felicidades, excelente torneo, hermano. Hasta la próxima, espero que nos sigas invitando. Muchas gracias a todos y bendiciones. Pues ahí estuvieron las palabras de la persona de Ulises, de que hizo posible este gran torneo, LG. Y pues, damas y caballeros, ya nos vamos. Y como siempre les digo, coman frutas y verduras y juega bonito. Hasta pronto.